de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan, detrás de mí viene el que puede ser más que yo y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor queridos Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy estamos celebrando el bautismo del Señor. Y ¿verdad? Como decían los latinos, explicatio terminorum. un la explicación de los términos. la bautizarse, el bautismo. ¿Por qué el bautismo del Señor? ¿Por qué el bautismo del cristiano? ¿Y qué tiene que ver aquí que en el bautismo del Señor se encierra todo el tiempo que hemos transcurrido, aviento Navidad y concluimos con el bautismo del Señor? Y comenzamos hoy también con el tiempo ordinario, es decir, con nuestra vida de todos los días. Bautismo, bautizo del griego quiere decir zambullirse. a la piscina, ñemombo la uve", Mojate, empapate, pero en el sentido religioso, ¿qué quiere decir mojar camiseta? Mojarte en el agua, mojarte en la piscina, ¿qué quiere decir, queridos hermanos? Empaparte de los valores de los principios del Evangelio, de los principios de Dios. Upeago y se la bautizo. Así que cuando allí lleva la ñandeya y lleva el bautismo, el bautizo. Le estamos empapando, queremos empaparlo con los valores, los principios, el evangelio del Señor. Ya entendé, papá así yo que Entonces ahora podemos decir, ¿por qué es el primer sacramentum? Es decir, lo que se ve. Ah, porque se tiene que ver que estamos empapados con principios y valores del Evangelio. A upearla muchas veces, no hay la atención, llevo lo menos lleno y formar la atención. Que vivimos en un país muy católico, en un país muy cristiano. Pero después, queridos hermanos, ñan de poca, de popinda, ñan de monda, ñan de corrupto. No somos solidarios, a pesar de que dice siempre la gente, somos muy solidarios. Pero hay que entender también lo que quiere decir solidaridad, ¿verdad? Solidaridad, queridos hermanos, no es porque yo tengo un poco de platita, doy, como dice ahora el Evangelio, lo que me sobra. No. ¿Eh? Y yo de esto he experimentado muchísimo, ¿verdad? Eh, situaciones que verdaderamente eh, te dan solamente de aquello que le sobra verdad pero cuando las papas queman o bebe verdad entonces quiere decir que no somos como esa viudita verdad la viuda que dio de aquello que tenía para vivir bueno eso es uno de los principios y valores del evangelio del bautizo entonces, queridos hermanos, hoy si nosotros celebramos el bautizo, el bautismo del Señor, es porque con esto estamos cerrando, les estaba diciendo, toda una etapa que en la catequesis de la iglesia se nos presenta. Yandego yagüero del en el tiempo de Adviento. Yagüero zapukay beñandeyara yubina uraputepe huatamia en este año 2024. Jaubeñandeyara jenduja e y por la misericordia mía. Pero preparen el camino. Yo les voy a pedir también algo, yo me voy a ir, pero ustedes vayan preparando el corazón para que yo pueda anidarme, entrar el pesebre en su corazón, en su vida, en su forma de pensar. ¿Ah? Ahí entonces ya tenemos que comenzar a relacionar lo que el Señor nos había pedido y lo que nosotros ahora después de haber hecho un camino vamos a asumirlo. El bautismo entonces es un compromiso que asumimos nosotros con Dios en forma vertical, pero que se lanza hacia el hermano en forma horizontal. Dios en mi corazón y mi corazón abierto a mis hermanos. Entonces, aquí podemos entender muy bien lo que la palabra del Señor hoy nos está invitando a reconocer, a entender. El bautismo del Señor quiere decir justamente que ese cielo, se abre, se rasga, dice, vio rasgarse el cielo. Y es el Espíritu del Señor que bajaba hacia Él como paloma. Aquí está el centro y aquí está lo elemental y lo fundamental, queridos amigos. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos del rasgarse el cielo y bajar el Espíritu, ¿saben qué quiere decir? El bautismo hace que desde ahora Dios ya no permanezca simplemente en el cielo, sino que Dios. Se hizo carne, rasgó el cielo, abrió las puertas del cielo, bajó y descendió en medio de nosotros y ahora está aquí con nosotros caminando. ¿Me entendés, va a ver? Esto es el bautismo, compromiso. Después de haber entendido que nosotros recibimos gracia sobre gracia del Señor, ahora nosotros decimos, Señor, quiero bautizarme. Bautízame Señor. Hay esa linda música también, ¿verdad? Bautízame, Señor, con tus preceptos. Bautízame, Señor, con tu evangelio. Bautízame, Señor, con este caminar propio del cristiano. Porque bautizarse, vuelvo a repetir, a insistir, es empaparse de los valores de Dios. A entonces, ñandel llevaré con upea. ñandel y catúa lleva rasgar el cielo. La comunión es una comunión directa con Dios porque ya no vamos a estar necesitando de intermediarios, porque es la fuerza de Dios que ya está en nuestro corazón, es la fuerza de Dios que ya está en nuestra cabecita. Entonces nosotros vamos a hacer leyes para el pueblo, para la gente, pero para el pueblo, para la gente, no lo que a mí se me ocurre o porque no sé de dónde me dan platita y me dan mucha platita para que yo vaya contra la vida de mi pueblo y de mi gente, ¿me entendéis? Y sobre todo, esto es para la gente que tiene mucha responsabilidad. Pero también nosotros muchas veces hacemos lo mismo, ¿entienden? Tal vez en otros lugares, pero hacemos lo mismo. Pero a esto que nosotros le vemos mucho más ahí, que tienen que buscar el bienestar del pueblo. Ya se cana la bienestar del pueblo, Ani, la de bolsillo bienestar, ya es ¿verdad? Y que va en contra de la gente. Necesitamos ser verdaderamente entonces hoy bautizados ya no solamente con el agua sino que el espíritu y a eso quiere decir que nos empapa de los valores y de los principios cristianos y nos preocupamos de hacerlo presente en nuestra sociedad que así sea que así sea